seguridad del Estado venezolano. Su vida y su integridad personal estuvieron en riesgo en numerosas oportunidades, más de una vez fue detenido. En mayo de 2013, Flores decide salir del país para salvaguardar su integridad y continuar su lucha desde Costa Rica y Colombia, donde siguió denunciando la violación de los derechos humanos en Venezuela. Y estando en Bogotá, pidió al presidente Juan Manuel Santos apoyo a la lucha por recuperar las libertades en Venezuela. Pero el 4 de septiembre de 2013, el gobierno de Colombia lo entregó al SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia Bolivariano, violando todos los protocolos internacionales de protección y su propio derecho a la vida. No tuvo acceso a un abogado ni comunicación con sus familiares. No fue informado de los objetivos de la detención y a dónde lo llevaron. Flores estuvo recluido durante 26 meses en La Tumba, en la sede principal de del SEBIN de la Plaza Venezuela, Caracas, y 23 meses en el COIDA, otro centro de reclusión que tiene el gobierno en Caracas. En 4 años y 1 mes de injusto encierro, nunca le hicieron un juicio. Su audiencia preliminar fue diferida 54 veces. No en vano, el Parlamento Europeo reconoció su lucha, otorgando el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2017. A él y a la oposición democrática venezolana, premio que también fue a recoger su madre de Avilé, hoy aquí presente. Pero Orden estaba preso en ese momento. Cuando su madre recogió el premio, Orden estaba encarcelado. Y su madre luchando dentro y fuera de Venezuela por su liberación. Y Avilé siempre lo ha acompañado, subiendo sus años de activismo, siendo una vez incluso detenido junto a él en una protesta pacífica realizada en el estado de Barinas en Venezuela en el año 2011. Pero Yamilé luchó, incluso con más ahínco durante estos 4 años, denunciando las injusticias y torturas sufridas por Loren y los presos políticos venezolanos ante organismos multilaterales, el Parlamento Europeo, la Organización de Estados Americanos y diferentes congresos del mundo. A Loren, el gobierno venezolano, lo liberó el pasado 12 de octubre. Y llegó a Madrid al día siguiente, el día 13 de octubre. Y a Yamilé la vimos ayer abrazando a su hijo en el aeropuerto de Barajas. Hoy los tenemos juntos, comenzando una nueva etapa. Y le paso la palabra a Loren para que nos hable de él. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por estar acá. Les confieso que estoy nervioso. La última vez que pude hablarle a la prensa de manera libre fue en la ciudad de Bogotá, hace ya más de 4 años. Y poder estar de nuevo aquí hablándole a la prensa libre es algo que pensé que más nunca iba a poder hacer. Uno trata de, quizás como algo de método de defensa, uno trata de matar cualquier esperanza de salir en libertad para no sufrir. Y esto todavía es como algo surreal que uno no termina de creerse. Estar aquí en un país libre, frente a periodistas libre, junto a mi mamá, junto a amigos, no es fácil de asimilar. Por eso le doy las gracias a todos ustedes, los periodistas, porque si no hubiese sido por la labor que ustedes han hecho, yo estoy completamente convencido de que no estuviera aquí. Son ustedes los que visibilizan los casos que, como el mío, pasan en el mundo. Son ustedes los que les permiten a personas como mi mamá poder decir lo que está pasando. Como saben, vengo de un país donde no se respeta la libertad de expresión, donde el periodismo es un acto terrorista. Y eso sucede porque la prensa y los medios de comunicación son el contrapeso a estas tiranías y a estas conductas poco democráticas. Gracias, porque que yo pueda estar aquí es parte de la labor que han hecho los medios de comunicación para visibilizar y denunciar lo que está pasando.
También es mi deber agradecer al gobierno de España por las gestiones que hizo. Ellos hicieron posible que yo pudiera estar aquí con mi mamá y reencontrarla. No fue algo fácil, fue algo que yo no me lo esperaba. Hicieron la labor, pero también quiero agradecerle a la nación española, al pueblo español. Estos pocos días que me ha costado aterrizar, quiero decirles que me he sentido en casa. El pueblo español genuinamente ha sido solidario con Venezuela, con el pueblo venezolano, y yo agradezco de verdad a esta nación por acogerme a mí y acoger a más de 20.000 venezolanos que hoy están en esta tierra o que huyeron de mi país. Así que gracias al gobierno español, al presidente, al ministro, al secretario de Estado, a la subsecretaria y al embajador por haber hecho las gestiones para yo poder salir de esa celda. Y gracias a todos los españoles que se solidarizan con esta realidad. Hay historias que terminan bonitas. Uno puede creer que no. Y yo creo que esta historia ha terminado bonita. Lo que no quiere decir que esto ha llegado hasta acá, sino que va a empezar un nuevo periodo. Les voy a ser absolutamente franco. Yo no tenía la más remota idea de que iba a salir del libro. No me lo imaginaba. El día que me liberaron, ese día yo amanecí sintiéndome más preso que libre. Con miedo, mucho miedo, porque días antes había sucedido un hecho terrible, que no es el primero. El asesinato de una persona que se encontraba bajo resguardo del cuerpo de su hijo, Fernando Albán, fue asesinado por el Estado venezolano. Si se lanzó, si no se lanzó, si se suicidó, si no se suicidó. Es un crimen responsabilidad del Estado venezolano, que no es el primero. Solamente en el helicoide, en los 4 años que yo estuve en prisión, supe de 4 personas que murieron, es decir, 1 por año, que se supo. Yo creo que a estas alturas todos sabemos cómo actúan estos cuerpos de seguridad. Fernando Albán no es la primera persona que muere en manos de estas personas. Y es el impacto que pudo haber tenido eso, va a ser muy difícil calcular. Porque todas estas cosas que suceden tienen un objetivo que es atemorizar. Que es aterrorizar a la colectividad. Y evidentemente genera miedo. Genera mucho miedo ese nivel de impunidad y de violencia al cual puede llegar un Estado y una cúpula por mantenerse en el poder. Para esos días había mucho temor allá adentro. No sabíamos lo que podía pasar. Y amanecí, como todos los días ahí en esa celda, esperando ver el sol, cerca del Ávila sin poder verlo. Y no me imaginaba que esa misma noche iba a estar abordando un avión. Y que una semana después iba a terminar aquí, recibiendo a mi mamá, recibiendo a mi novia, compartiendo con mis abogados, con la prensa. Fue difícil, fue muy difícil. Yo aquí anoté el 4 punto. Pongo perseverancia, constancia, esfuerzo, sin importar las circunstancias. Yo le llamo la voluntad de ser libre. Ese deseo de querer ser libre. Y es difícil despertarse sabiendo que vas a pasar el resto de tu día en ese mismo recuadro de concreto, resistiendo todos los abusos, todos los atropellos, todas las humillaciones que uno sufre.
sin saber cuándo vas a ser liberado. Pero bueno, no había opción, no teníamos por qué rendirlo, había que seguir. El problema de estar en esa condición, que más de preso yo diría de rehén, es que tú no sabes cuándo vas a salir. No sabes si vas a salir mañana, o vas a salir dentro de 5 años, o vas a salir en una semana, ni cómo, ni en medio de qué. Pero quizás lo más difícil es la incertidumbre y la zozobra a la cual estás sometido. Y eso en sí es una tortura psicológica que puede que no deje marcas, pero que deja huella. Que no sabes dónde eso va. Eso fue lo más difícil, quizás, ¿no? Saber esa incertidumbre, no saber cuál rehén, secuestrado por bandas criminales, orándole a Dios que algún día te toque a ti ser libre o que termine de una buena vez esa pesadilla. Pasan muchas cosas por la cabeza cuando estás en esa circunstancia. Te llegas a cuestionar incluso muchas cosas. Pero bueno, hay un deseo, hay una voluntad de salir victorioso de eso. Y uno busca algunas referencias para amarrarse y agarrarse ahí a como de lugar y no soltar ese deseo de ser libre. En Venezuela se vive en un estado de terror. Hay una política de Estado dirigida a aterrorizar, a intimidar a la sociedad civil. El terrorismo de Estado es un hecho, ocurre en Venezuela, y todos los medios que puedan usar para generar pánico en la colectividad lo hacen efectivo para mantenerse en el poder. Por eso hay más de 400 presos políticos en Venezuela, por eso muere tanta gente y por eso los jóvenes huyen del país. Nadie deja su tierra por gusto. Nadie camina kilómetros y kilómetros por gusto. Y de ahí, definitivamente, un interés del Estado venezolano en que la juventud abandone Venezuela. Dentro de su lógica, ellos consideran que mientras menos venezolanos haya, más fácil va a ser la cosa, más van a poder controlar. Y los jóvenes, desde hace bastante tiempo, han sido una piedra en el zapato para el proyecto totalitario en Venezuela. Por eso, no solo a mí, sino a muchos de mis compañeros, esa generación del 2007, se nos ha perseguido aquí. Yo quiero saludar a los compañeros de la causa del movimiento estudiantil, Sergio, Lester, compañeros que desde el 2007 decidimos salir de las universidades y enfrentar las propuestas totalitarias en Venezuela. Bueno, nos encontramos en el exilio después de Sergio haber estado preso, después de Lester haber estado perseguido. Muchos compañeros, bueno, están vivos, fueron ya asesinados. Otros no pueden salir del país y otros están presos. Pero definitivamente ninguno de nosotros está libre. ¿Dónde está? Yo salí de esa celda y de ese centro de tortura llamado el helicoide, salí en paz. Yo, a diferencia de mi mamá, yo siento que el tiempo no fue perdido. El tiempo no se detiene. Uno quisiera que se detuviera, ¿no? Uno quisiera que se detuviera y bueno, no, que se pare el tiempo y cuando resolvamos esto, no
nos salen canas, nos agotamos, pero aprendemos cosas. Y lo que me enseñó a estar en ese lugar es el team value. Yo se lo hice saber a mis torturadores, viéndolo a los ojos. Yo me llevo de aquí un gran aprendizaje. La celda que yo ocupé no estaba así. No estaba así. Mientras yo estoy aquí con ustedes, en esa misma celda donde yo estuve, hay gente inocente. Mientras a mí me estaban sacando por una puerta, por la otra puerta estaban metiendo. Hagan lo que hagan, hoy no se puede ocultar ya lo que pasa en Venezuela. Mientras nosotros estamos hablando, yo estoy seguro que en este momento hay gente que está siendo torturada en mi país, principalmente joven, de manera física, de manera psicológica, está siendo torturada en este país, en el helicoide, en la tumba, en el digestivo, en Ramo Verde, en todas las cárceles en Venezuela se tortura gente. Y hoy hay más presos políticos que hace un mes. Y seguramente el mes que viene va a haber más presos políticos que hoy. Por eso es indispensable que no abandonemos la lucha. Y es indispensable el acompañamiento internacional en esto. Los crímenes de lesa humanidad, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, es un tema de responsabilidad global. Diferentemente del modo y la forma como creas que debe abordarse. En pleno 2018 no deberíamos aceptar que la hacen a alguien por un piso 10. Deberíamos cuestionarnos como civilización que eso esté pasando. En pleno 2018 no debería estar muriendo de hambre el niño porque no tiene qué comer. No deberíamos aceptar eso. En pleno 2018 no deberíamos estar aceptando que gente muera por falta de medicamento, por la arrogancia y la prepotencia de un grupo de personas que quiere mantenerse en el poder a como de lugar porque no quieren darle la cara a la justicia internacional. Porque de eso se trata. Un acto de arrogancia política, un acto de cobardía política. Y el trabajo internacional es fundamental para que esto cese. Si bien es cierto, cada pueblo debe buscar su propio destino y debe atender sus realidades, también es una realidad que solo no podemos. Intervención en Venezuela. Intervención en Venezuela desde hace muchos años. Y nosotros lo sabemos. En Venezuela intervino la FARC, intervino el ELN, intervino las transnacionales de la droga, del crimen organizado, intervino el ejército cubano, en Venezuela tiene el terrorismo islámico. Intervención hoy. La intervención en Venezuela sucede hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo, y una complacencia de la comunidad internacional. Hasta hace dos años, muchos gobiernos de Europa y le vendían armas al gobierno del país, las armas que usaban para matar. Si nosotros los venezolanos hace unos años estuviéramos convencidos de que no, de que no íbamos a llegar tan lejos, esos meses pasados. Uno siempre dice, no, este es el llegadero, esto no puede estar peor, y resulta que sí se puede estar peor. Y por eso a veces aceptamos algunas cosas. Así pasó con el pueblo judío. Pensaban que ya habían tocado fondo y siempre había un fondo más abajo, y un fondo más abajo, y un fondo más abajo. Con esto quiero decir que en Venezuela sí se puede poner las cosas peor. Claro que sí.
y por eso interactúan. Y yo estoy aquí para seguir actuando. Si lo hice antes de estar preso, si lo hice durante mi prisión, desde la celda en la que me encontraba, hoy con más fuerza que nunca lo voy a hacer, porque vuelvo y lo digo, mi celda hoy no está vacía, está ocupada. Yo no sé si me he sentido completamente feliz, todavía no, porque... Y explicar esto va a ser difícil. Uno extraña su celda, busca su colchón para poder descansar. Se siente seguro en ese espacio de concreto. ¿Te sientes? Cuando me dijeron, lo recoges tu maleta, que inicias un nuevo proceso. Primero uno no lo cree, porque nunca que te hacen algo, te van a torturar, te dicen que te van a torturar, te dicen lo contrario. Pero bueno, después como que te lo crees, te sientes feliz, pero inmediatamente te entra una profunda tristeza porque te vas solo. No sabes cómo despedirte. Y te sientes culpable porque te sientes feliz que te vas. Te sientes culpable porque te estás yendo tú y se están quedando ellos ahí, que tampoco tienen por qué estar ahí. Es como cuando estás preso y liberan a alguien. Te sientes feliz porque se está yendo. Después te sientes mal como que, oye, ¿por qué yo no? Y después te sientes mal porque no te sientes feliz y porque cuestionaste por qué tú no. Es un conjunto de sentimientos al cual siempre estás sometido, al cual siempre estás ahí en una licuadora de sentimientos y emociones. Y feliz no puedes estar. Feliz no puedes estar. En Venezuela hay persecución política. En Venezuela no necesitan agarrar a todos los periodistas y meterlos presos, necesitan agarrar a un periodista. Y a ese periodista darle tan duro, tan fuerte, y exponerlo tanto para que todos los demás tengan miedo. Y de eso se trata. Tú no necesitas agarrar a todos los activistas de derechos humanos de Venezuela, tú necesitas agarrar a uno. Y hacerlo sufrir tanto, y exponerlo tanto que todos los demás activistas tengan miedo de defender los derechos humanos. Y así van haciendo. Con la mamá, con la que cuida perro, con el mecánico, con el periodista, con el empresario, con el médico, con todos y cada uno de las personas que representan un sector de la sociedad. Sin importarles nada la dignidad humana. La dignidad humana no importa, lo que importa es mantenerse en el poder. Y cuando detienes a alguien y lo sometes a esta situación, ¿no? O sea, te traes consigo la familia completa, sus amigos, sus abogados, y calcular el daño que hacen ahí es imposible, ¿no? ¿Cuánto cuesta una lágrima tuya? Y el reto es salir ahí sin odio y sin rencor. Provoca a veces hacer locura. Yo creo que, no sé, Sergio, tú que estuviste preso, uno cuando pasa por eso no quiere que más nadie pase por esa situación. Y uno entiende que el resentimiento y el odio sería la derrota para uno. Sería la derrota. Eso no quiere decir que no se denuncie, eso no quiere decir que no se documente lo que ahí sucede. Pero
pero hay una necesidad de romper ese círculo y esa espiral de violencia y de revancha y de persecución en la que cae la sociedad. Yo antes de estar preso estuve en Colombia trabajando en materia de derechos humanos y pude ver de cerca lo que le sucede a una sociedad donde se invierte en el odio. Se desatan fuerzas que no son fáciles de contener, y eso pasó en Colombia y eso me preocupa que pase en mi país, porque a veces pareciera que se invierte en el odio de tal manera que no medimos las consecuencias de lo que pueda pasar en una sociedad cargada de odio y de resentimiento. Yo creo que se puede ser firme, yo creo que se puede ser muy duro frente a la dictadura sin caer en el resentimiento, en el rencor y en el odio. Ese es nuestro reto como sociedad hoy. Cosas por contar, tengo muchas. ¿Qué pasó en la tumba? ¿Qué pasó en el CODE durante el motín? ¿Qué pasó con Joshua Hall cuando lo detuvieron, cuando lo liberaron? ¿Qué pasaba con los menores de edad que estaban presos? Todos los funcionarios del CDI están con el gobierno. ¿Qué piensan ellos? ¿Están conscientes de lo que hacen? Son muchas las cosas. Y pasarán seguramente semanas para abordar todos esos temas. Lo que hoy a mí más me preocupa es que en este momento se está torturando gente. Yo lo vi, yo lo viví, no me lo contaron, y en mi cuerpo hay huellas. Si me preguntan cuál tortura es peor, le digo la psicológica. Porque la física eventualmente vas a tener donde sobarte, o por lo menos no afincarte, no recuerdo. Tú sabes dónde está y en algún momento se te va a pasar. Pero la psicológica, la que es por dentro, donde te soba el corazón. Y la tumba es eso, ¿no? Un laboratorio de tortura blanca. La sanación en el piso 10. El helicoide es como el lado opuesto, ¿no? Es la tortura física, ¿no? Es lo criollo, es el golpe, es la corriente, es el bastón, es la madera. En la tumba es el aire frío, es la luz, es el sonido, es el silencio, es el miedo. La tumba es estar 5 pisos bajo tierra y saber que encima de ti están pasando miles y miles de personas en el metro que ni idea de que abajo hay gente viva. El helicoide es la decadencia de un sistema colapsado. La tumba es el aislamiento absoluto y el silencio. El helicoide es el hacinamiento y la descomposición. En la tumba estás tú con tus temores. En el helicoide estás tú con los banqueros, con los narcos, con los picagentes, con cientos de inocentes. El 90% de los casos de presos políticos son falsos positivos, son simulaciones de hechos punibles. Quizás esto, yo voy a explicar cómo operan los servicios de inteligencia con un chiste, si me lo permite. Hay una competencia sobre los organismos de inteligencia. La competencia es, van a liberar en el bosque un conejo y tienen que traerlo acá. El primero que lo trae en la lugar que dice, sale la CIA adelante a buscarlo.
24 horas, 48 horas, llega el conejito en una jaula con agüita, zanahoria, bien bonito en la jaula. Luego viene el servicio de inteligencia español y se va. A las 24 horas regresa, pero ya no tiene agua ni zanahoria, está ahí, un poquito agitado. Luego va a la KGB, lo busca y regresa a las 12 horas, pero bueno, ya no tiene ni agua, ni está más raro, está un poquito golpeado. Luego va al SEBIN, 12 horas, 24 horas, y de repente llega con una bolsa negra. Pone la bolsa negra en la mesa y sale un cochino amarrado gritando: yo soy el conejo, yo soy el conejo. Eso pasa en Venezuela. Las torturas. En mi país, generalmente es para eso. Es para obligarte a asumir algo que no existe. Es para obligarte a declarar algo que es mentira. Es para someterte a ser parte de la simulación de derechos punibles. Por eso, esa necesidad de agarrarte, golpearte, aplastarte, encerrarte, burlarse de todo, pasar por encima de la justicia, abogados de todo, hacerte sentir como la cosa más inferior que pueda existir en el planeta. No dejarte ver familia, no dejarte ver abogado, demostrar todo el peso del Estado en contra de ti para poder decirte: bueno, ¿tú quieres seguir así o quieres mejorar? O declararte culpable, o de que fulano o que sultano hizo tal o cual cosa. Básicamente de eso se trata. Como seguramente le hicieron a Juan Requesens, nuestro compañero, que debe ser puesto en libertad, porque su detención es una detención arbitraria, que lo obligan a hacer un video y a asumir cosas que son falsas, como me lo hicieron a mí durante mucho tiempo en la tumba, y por eso no me sacaron de ahí, y como lo han querido hacer con mucho. En Venezuela se deben liberar a los presos políticos. Cualquier vía, cualquier fórmula, cualquier método para solucionar la crisis política en mi país pasa, primero que nada, por la liberación de los presos políticos. Juan Requesens debe ser puesto en libertad. Leopoldo López, premio Sájarov, debe ser puesto en libertad. Tú no puedes pedirle a la oposición un diálogo cuando tienes a los líderes presos y perseguidos. En Venezuela hay liderazgo, pero ¿dónde está? Preso, perseguido, asesinado. Estoy verdaderamente comprometido con la causa de la defensa de los derechos humanos y la libertad de conciencia. Se ha iniciado un nuevo capítulo en este sentido. Y vamos a seguir juntos, mamá. Así es. Me dolió irme del país. No lo escogí yo. No me preguntaron para dónde te quieres ir. No, móntese ahí. Yo puedo haber partido a la mesa y decir no. O me monté y me arriesgué. Y no supe qué era lo que iba a pasar hasta que en el aeropuerto vi a la embajada de España. Me dolió. Una vez me sacaron de Colombia. Pero me sacaron de mi país. Por segunda vez me sacaron de Venezuela. Pero sé que voy a regresar. Y no voy a regresar solo. Vamos a ser miles de venezolanos que vamos a regresar a esa tierra que tanto amamos. Gracias. Valiente. Gracias.
por esa lucha que también tuviste a su lado durante todo este tiempo, durante estos 4 años, y gracias por tu testimonio. Vamos a abrir el turno de pregunta, le agradezco a la periodista, vaya levantando la mano y claro, cuando vayamos dando la palabra, se vayan identificando del medio con el que están trabajando. Al fondo. Preguntarle el tema de Santo. Honestamente, no quisiera que se desviara la atención al tema de Santo y Colombia. Porque me importa es que se hable de los presos en Venezuela y de mis compañeros que están presos. En algún momento nos encontraremos presidente Santo Domingo y nos veremos la cara. Él tomó una decisión fuera de la ley, fuera de la norma, y yo les pido que quede claro algo. Lo que sucedió conmigo en Colombia no fue una expulsión. ¿Por qué no fue una expulsión? A mí no me notificaron que yo era una persona no bienvenida a ese país, que era persona no grata y que tenía 48 horas para ir. Y nunca me dieron esa oportunidad. En una expulsión te notifican, eres una persona no grata, debes retirarte del territorio nacional, tienes 48 horas para que lo abandones y decidas dónde. Eso a mí no me lo permitieron. No fue una extradición tampoco. ¿Por qué no fue una extradición? Porque para que fuera una extradición tenía que haber orden de captura en Venezuela, código rojo en la Interpol, que se le notificara al Estado colombiano de mi presencia ahí, que el Estado colombiano me detuviera y me presentara ante tribunales, un ministerio público, y que se determinara que efectivamente yo estaba inmerso en la comisión de un delito y que además de todo eso, se garantizara que se iban a respetar mis derechos humanos y mis garantías en Venezuela. Pero nunca hubo orden de captura. Para el momento de mi detención no había orden de captura, ni siquiera en el tribunal, en ningún tribunal venezolano. No había detención alguna, no había código rojo, no había ninguna solicitud de extradición. Mucho menos me presentaron a un tribunal o un ministerio público, ni siquiera se me permitió comunicarme con mi familia ni con mis abogados en el momento de mi detención. Eso fue un delito lo que cometió el Estado colombiano. No lo digo yo, lo dice la ONU. En su grupo de detenciones arbitrarias determinó que efectivamente lo que sucedió con el caso de Lorenza, una detención arbitraria, desde el primer momento en Bogotá, cuando me dirigía en un taxi. Ese crimen no va a prescribir, eso quedó ahí, está. Y lo importante no fue lo que pasó. Lo importante es que no puede volver a suceder. Ningún gobierno del mundo puede secuestrar, enviar a una persona a un lugar donde se le van a violar sus derechos humanos. Eso no puede suceder más nunca. Y es nuestro deber como activista de derechos humanos, como ciudadanos responsables, en hacer todo lo posible para que eso no pueda pasar. Quizás mi testimonio deba servir para eso. Yo no busco venganza, ni la buscaré. Yo lo que voy a buscar es el despertar de la conciencia de los gobiernos del mundo frente a lo que sucede en Venezuela. Vuelvo y lo digo, nadie deja su país por gusto. Es horrible meter las cosas en una maleta y tener que irse a otra tierra. Gracias, Loren. ¿Hay nada detrás, Marcelo? Bueno, Loren, Marcelo Moncayo, de N34, perdón que insista. Tú dices que algún día te vas a volver a ver, para verte cara a cara con el presidente de Colombia, con el premio Nobel de la Paz, con Robert Santos. Si a él le debe los últimos 4 años de tu prisión. ¿Lo ves cara a cara? ¿Qué le dirías, por favor? Bueno, soy un caballero.
él es un expresidente. O sea, lo haré con respeto, y lo que tenga que decir se lo diré en algún momento, en cuanto a mi caso, se lo diré en algún momento en un tribunal. Se lo diré en un tribunal. El premio Nobel intentó ocultar algo que el Sájarov visibilizó. El mismo año que a Santos le entregaban el Nobel, Europa reconocía nuestra lucha por la libertad y la democracia. Nuestra labor en Colombia fue una labor como activista en derechos humanos. No es un secreto. No es un secreto que en Venezuela existen campamentos del hielo hoy en día. No es un secreto que nada se les dijo a las víctimas de la FARC en el estado Zulia. Ni en Táchira, ni en Marín, ni en Amazonas, ni en Apure. Ese fue el problema. Que intentaron ocultar las víctimas que nosotros visibilizábamos. Tú me explicaste cosas, ¿no? Y yo también a ti. Hay cosas que no son necesarias contar. Quizás no son pertinentes. Físicamente, antes de pasarme al helicoide, ¿te acuerdas? Me dieron una golpiza. Y en el helicoide también sucedió. Y mi temor hoy, y algo que me inquieta, es que de una otra manera yo era un muro de contención allá adentro. O sea, no era un preso político, era un activista de derechos humanos preso. Y eso hacía más compleja la cosa. Cuando yo llegué al helicoide, a mí me parecía realmente increíble ver cómo blindaban gente en el pasillo, los blindaban. Cómo podían pasar toda la mañana golpeando a alguien en un pasillo y la gente callaba por miedo. Y la mayoría de los problemas que tuve y las agresiones que llegué a tener de los funcionarios era por eso, por meterme en el medio de esa situación. Quizás el tema de ser un poco más visible, de tener un poco más de conocimiento en cuanto a estos temas de derechos humanos, de tortura, mi condición de activista en derechos humanos me obligaba a no quedarme callado. Principalmente esa es la razón por la cual tardé en salir. No podía quedarme dormido tranquilo en mi celda cuando sabía que más abajo había menores de edad, niños de 16 años. A los 16 años, díganme ustedes, a los 16 años, ¿qué estábamos haciendo nosotros a los 16 años? Bueno, ya había niños presos. Y estar preso ahí es horrible, es verdaderamente horrible. O sea, estar con animales, estar en un espacio contaminado, sin agua, sin luz muchas veces, mal alimentado. Si hubo tortura, si hubo violencia. Yo tenía el pelo un poco largo. Yo siempre estuve confinado a una celda, siempre, tanto en la tumba como en el cuello. Adentro, los presos buscamos las maneras de comunicarnos.
papeles, con cuerdas amarradas, con vasos, siempre, pero todos logramos mantener un esquema de comunicación, ¿no? El ascensor. El ascensor, ¿no? Tú una cuerda que amarras un potecito y metes las cosas y las tiras y las jalas para poder comunicarte desde la celda. No las ingeniamos para saber lo que está pasando dentro y fuera de la cárcel. Supimos cuando habían detenido a Requesén, sabíamos que había llegado ahí, no habíamos podido verlo. Cuando Requesén llega, ya la mayoría de mis compañeros, ya todos mis compañeros de generación habían venido, que estaba yo solo ahí, y me angustiaba mucho la situación de él. Y la excusa fue que me cortaran el cabello. Fue la manera de que me sacaran a mi celda y me llevaran hasta un lugar que era la mitad desde el área de control de aprendido. Él estaba en el extremo superior y yo estaba en el extremo inferior y me cortaron el pelo en la mitad. Bueno, ya había hecho el 50% del trabajo. Entonces ya estando ahí, la lloradita, ¿no? Tú sabes, por favor, ayúdame, me preocupa que esté y logre verlo. Estaba en una celda al lado del gimnasio con su colchón, tenía unos libros y ese abrazo que ya nos habíamos dado tras la reja, que es horrible, el frío de los barrotes que separa el calor humano. Él no me dejes, no te vayas todavía. Y el no poder quedarme ahí con él. Pero él es un hombre valiente, que lo sé, y inteligente. No lo van a derrotar. No hay una sola foto mía con un guerrillero, no hay una sola foto mía con algún irregular. Las fotos que han usado para deslegitimar o desvirtuar la lucha que hemos hecho son fotos que además eran públicas, son fotos que no representaban ningún delito. Yo estaba estudiando Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra, con otros civiles. Trabajábamos con organismos de seguridad del Estado colombiano. Y son fotos en el marco de la legalidad. No hay un solo delito hasta hoy que me haya intentado comprobar. No hay uno solo. Siguiente pregunta, Fabiana. Pero hago quiebre de Caracas, aquí de paso, regreso a Venezuela, entrevista, y quiero preguntarte, como consecuencia de entrevistas a otras personas que han hecho y han salido de la cárcel, ¿eres el mismo Lorenz Ale que entró hace 4 años y 1 mes? Al que salió y si cambió, ¿qué fue lo que cambió en ti? ¿Cómo ves el mundo ahora? ¿Cómo ves los derechos humanos ahora? ¿Cómo te ves el mundo? No soy el mismo. El tiempo pasa y no se detiene. Así está en una celda. Y no es el sol, él sale y se oculta todos los días. Me salieron algunas canas. Ya tengo 30 años. Quizás estoy más llorón. Sí, más humano. Hay cosas que le agradezco a esa etapa. La paciencia. Encontrarme conmigo mismo y con Dios. Leí muchos libros. Escribí. Me permitieron conocer el monstruo desde adentro, porque una cosa es enfrentarlo desde afuera.
sea, una cosa es ser tú quien defienda a los presos políticos y busca la libertad de ellos, otra cosa es hacerlo desde adentro. Desde que tengo 17 años he venido interactuando con el CEBIN, con los cuerpos de inteligencia, ¿no? Al gato y al ratón. Pero haber estado ahí adentro me mostró cosas muy interesantes. Como que el que tortura también es un ser humano. Y también llora. Y también siente miedo. Me mostró cosas difíciles que se ven ahí adentro. Me permitió crecer, ¿no? Me di los tiempos de otra manera. Conocer y conocer sobre todo al humano. ¿Cómo alguien puede golpear y reírse? ¿Y cómo alguien puede estar sangrando y en paz? ¿Cómo disfrutar el silencio? Valioso el silencio, ¿no? Hay algo que me dejó la prisión que vale oro. En el Principito dicen que lo esencial se hace imperceptible ante los ojos, ¿no? De eso se trata. Yo nunca, tan solo se me hubiese ocurrido preguntarme la importancia del color rojo o del color azul o del color amarillo. Jamás uno se plantearía una pregunta como que el valor de los colores en nuestra vida, hasta que te lo quiten. Duré meses, muchos meses sin ver colores. Ese día entendí que los colores son valiosos. El tiempo, el valor del tiempo, el haber sentido y percibido la importancia del tiempo, eso no me lo quita nadie. No me lo va a quitar nadie. Y no me refiero solo a saber si es día o es de noche. Es que en la tumba no podía tener ni un reloj. Mi mamá se lo quitaban para poder ver, entrar a ver, me quitaban hasta el reloj. Porque no podía saber la hora. Eso no era solo saber si es de día o es de noche. Es saber si dormiste una hora, o dormiste 5 horas, o 10 minutos. El valor del tiempo. Es como la libertad, la mejor forma es de entender y dimensionar el valor de la libertad es cuando te la quitan. O sea, yo he estado preso, he estado secuestrado, y es ahí cuando te das cuenta, ah, esto es lo que significa la libertad. El valor de una silla. ¿Cuántas veces pensamos lo importante que es una silla en nuestras vidas? O un cubierto. Un cubierto. Está ahí. Y todos los días usamos varias veces. Y no dimensionamos la importancia. O de una mesa. Yo duré más de un año peleando para poder comer en una mesa. Y la respuesta fue que eso no es un derecho humano. Así me decían. Pero ¿qué se te pasa? Eso no es un derecho humano. Dime ahí dónde sale la Constitución o la ley que eso es un derecho humano, que tú tienes derecho a una mesa. Si tan pequeño llega a pensar el humano. El olor de la mesa. Es como cuando a Mandela le criticaban, ¿por qué luchas tanto por unos chores, unos pantalones largos o cortos? Pero es que de eso se trata. De esas cositas. Todas esas cositas que le llamamos detalles son las que finalmente llenan de contenido nuestra existencia. Un lápiz. ¿Te acuerdas? ¿Verdad? ¿Puedes tener un lápiz?
un lápiz, una hoja, lo que vale una hoja de papel. Y te luchas, ¿verdad?, para poder tener un lápiz, fueron meses, para poder tener una hoja, que cuando te estabas gastando, tú querías acabarla. Y nosotros botamos el papel. La familia, poder ver la familia, poder ver la fuerza de una madre que quiere ver a su hijo en su hogar. Por eso yo digo que a mí no me robaron el tiempo. Yo no lo perdí. Yo lo viví. El valor de la contemplación. A mí no me quitó nadie en el tiempo. Yo lo viví con profunda intensidad. Fue mucho de pensar. Tengo aquí tres manos levantadas y bastantes más. Vamos a intentar ser concretos en la pregunta y la Lorena tendrá que cambiar para que poder darle la oportunidad a todos los periodistas que están levantando la mano. ¿Yo? Sí. Vale. Saray Coscojuela, de Tal Cual. Quería preguntarte sobre la ex vicefiscal Kathleen Harrington, que ella en su momento te había ofrecido sacarte de la cárcel siempre y cuando grabaras un video acusándole de ESMA y otros de conspiradores. Si nos puedes relatar un poco de eso, cuándo fue y qué le respondiste tú y cuántos encuentros hubo entre ustedes. Cuando la fiscal general Luisa Ortega Díez estaba en su oficina, en su despacho, en Caracas, Kathleen Harrington iba a la tumba. Ella personalmente, Kathleen Harrington, dirigía la tortura. Ella personalmente iba a dirigir y a ordenar cómo y de qué forma me iban a presionar en la tumba. Así duró semanas yendo a la tumba todos los días. Yo le explicaba a mi mamá, y hablaba con Tamara, mi abogada. En la tumba el silencio es absoluto. Tú escuchas la llave. Antes de llegar a la meseta había que pasar más de 5 puertas blindadas, pero tú igual te escuchas la primera desde el estacionamiento. O tú escuchabas esa llave y empezabas a abrirse los candados. Sentías el pánico que te podía hacer pipí. Y una de las personas que iba continuamente a dirigir eso era Kathleen Harrington. Y era, porque quieres que esto se acabe. Bueno, tú sabes lo que hay que hacer, declara esto, sigue el guión. Di que le desma esto, di que Leopoldo aquello, di que Uribe tal cosa, di que fulano aquello. Ella, personalmente. Y eso lo sabía Luis Ortega Díaz, un fiscal. Y a ella también le llegaron las denuncias de todo esto. ¿Por qué no actuó? No se pregunta. No fue el único. Fue torturado por órdenes de Kathleen Harrington. No fue el único, fueron muchos. Desde el 2014 sufrimos por las cosas que ella hacía. Siguiente pregunta. Sí, la mía es muy directa. ¿Qué opinas sobre las negociaciones que mantiene todavía la Unión Europea con Venezuela, pese a que todavía tienes compañeros en el gobierno? El rol de la Unión Europea es fundamental. Evidentemente, el régimen de mi país quiere conseguir oxígeno en Europa por la presión que hay en América. Yo creo que la Unión Europea debe avanzar. Yo lo he dicho en varias oportunidades, aquí no se trata de inventarse una fórmula mágica para ver cómo abordamos el tema de Venezuela, porque quizás si vamos. Hay claramente establecidos los protocolos y los mecanismos internacionales para garantizar y proteger los derechos humanos y las libertades en el mundo. Nosotros lo que estamos pidiendo es que sean efectivos. No es nada, que sean efectivos. En Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad. En Venezuela hay una violación sistemática de los derechos humanos, masiva. En Venezuela hay un estado de terror
Esa es la verdad. Y la justicia establece claramente qué hacer cuando eso sucede. Y la Unión Europea debe avanzar ahí. Ahí adentro se saben muchas cosas. Pues el clima, cuando pasa algo, ¿sabes? Siempre hay un clima, ¿no? Como una nube que pasa por los pasillos y va llenando todos los espacios. Cuando hay procedimientos fuertes, cuando hay este tipo de movimientos, tú sientes el ambiente como vibra y como la tensión. Y también hay muchos funcionarios que están en contra de lo que sucede. Uno se entera de las cosas. Entonces, ahí automáticamente como que activamos esos mecanismos naturales de seguridad que ahí nos... Bueno, ¿dónde está? ¿Será que está en tal área? ¿Está en aquella área? Entonces tratamos de ver entre los detenidos cómo vamos tratando de ubicar en qué lugar tienen a la persona que está recientemente detenida. Para automáticamente buscar contacto o protegerlo, o sea, es algo natural, ¿sabes? Es como el kit que uno tiene de bienvenida. Cuando llega alguien, ya uno sabe, mira, aquí está la bolsita, ¿cómo le vamos a hacer llegar eso, ¿no? Entonces ya uno dice, supimos eso. El piso, en Plaza Venezuela, hay dos sedes importantes del SEBIN. Muchas, hay casas clandestinas en toda la ciudad, pero hay dos sedes principales, que es Plaza Venezuela y, como decía, el Plaza Venezuela es moderno, sofisticado, fundamentalmente tortura psicológica, tortura blanca, ¿no? Hay siempre la mano extranjera ahí. El Coide es lo contrario. En el piso 10 está el servicio de contrainteligencia. Yo estuve ahí mucho antes de haber estado preso. En el 2011 me tuvieron ahí en dos oportunidades. Si se lanzó, si lo blindaron de los pies, si se suicidó. No importa. Lo que importa fue que Fernando Albán hoy estuviera en su hogar si esta gente no lo hubiese detenido como lo detuvo. A veces se quiere decir como que, bueno, fue que se suicidó, como si eso fuera menos grave. Como si eso fuera menos grave. Cuando es al contrario. Cuando es al contrario. En el dado caso de que yo hubiese tomado la decisión de saltar al vacío. Imagínense. Los niveles de crueldad y de terror que pueden llegar a generar para llevar a alguien a ese punto. Eso es lo que hay que pensar. Y ellos lo buscan. Ellos buscan quebrarte, ellos buscan doblarte, lo disfrutan de verdad. Sé, lo de Fernando Albán es algo que duele, y claro que me lo cuestiono. Que fue lo único, no. Fueron muchas cosas que hicieron parte de las condiciones para que ellos salieran. O sea, fueron muchas cosas que tuvieron que pasar durante mucho tiempo para que en algún momento se alinearan
por unos minutos y se diera mi libertad. Y claro que pienso, tuvo que morir Fernando Albán para que el mundo reaccionara y la presión fuera tal que me soltara. O sea, en el mismo lugar donde me tenía, en el sótano, él estuvo 5 pisos más los 10. Y claro que cuando me quedo en silencio, sin gente alrededor, pienso en ella. A lo mejor, si se hubiese pasado lo que pasó con Armani, no hubiese pasado todo lo demás, la denuncia internacional, la presión, el Sájarov, el trabajo interno, etcétera, 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 no me hubiese liberado. A lo mejor si hubiese hecho todo eso, pero si hubiese pasado lo de Fernando Armani, la conmoción no hubiese sido tal. Entonces, todo eso es parte de lo mismo. Todo es parte de lo mismo y es eso, el estado de terror, el terrorismo de estado al que estamos sometidos en Venezuela. Vamos a acabar esta parte sobre esta pregunta y en Venezuela, cuando digo que está intervenido es porque efectivamente en Venezuela operan grupos extranjeros. En Venezuela, la inteligencia cubana tiene un trabajo que se palpa, que se siente todos los días. En Venezuela ha habido una intervención porque ahí operan con completa, total impunidad y protección del Estado venezolano los grupos guerrilleros. ¿Quién ha entrenado a los colectivos paramilitares en Venezuela? ¿Quiénes los han entrenado? La guerrilla colombiana. En la frontera colombo-venezolana también hay elementos del terrorismo islámico. Y todo lo que vivimos allá lo sabemos. Cada gobierno es soberano en cuanto a sus decisiones de política exterior. El canciller de España, el presidente español, tomará las decisiones que crea convenientes. Yo lo que sé es que el gobierno español han pedido tajantemente la libertad de todos los presos políticos. También sé que no ha reconocido la Asamblea Nacional Constituyente. Y también sé que se manifestó que después del 10 de enero no reconoce el gobierno. ¿Qué tanto o no esté dispuesto a hablar o a dialogar con las personas? Pero no lo sé. No lo sé. Yo lo que sé es que hay presos políticos en mi país que debe ser puesto en libertad. Siguiente pregunta. ¿Quién da las órdenes dentro del CEDIN? Estamos hablando que hay un comportamiento de tipo mafioso, criminal. O sea, hay que primero entender que la lealtad
o el compromiso es parte de una complicidad dentro de los delitos que cometen desde el Estado. Entonces, hay también como una especie de cuotas, ¿no? De poder, ¿no? Este grupo pues, lo manejo yo, o este otro grupo lo manejo otro. Lo que sé es que el presidente es responsable de todo lo que le sucede. Que el defensor del pueblo es responsable de lo que dice, y que el fiscal también es responsable. Hay un debilitamiento terrible, terrible del régimen en sus propios cuadros. Ellos también son humanos. Y dentro de esos cuerpos de seguridad hay mucha gente agotada por lo que sucede, pero no ven otras alternativas. Y esa es la verdad. O sea, yo estoy cansado de lo que está pasando. Estás más o menos consciente de las responsabilidades que tienen lo que hacen, pero no hayan otras luces, otras alternativas. Entonces, eso hace que sea más lento los procesos de liberación. Con respecto a la salud, perdón. Me han hecho algunos exámenes de salud. Falta de vitamina D. Y eso era algo predecible, que lo sabíamos. Lo único que, digamos, nos ha prendido algunas alarmas son problemas en el hígado, que no lo esperábamos. Pues los problemas que venía trayendo eran en el riñón y en la parte renal. Todavía me faltan unos exámenes, unos estudios en la parte urológica. Hasta ahora hay algo que se detectó ahí en el hígado. Pero yo estoy bien, ¿verdad? Entonces, eso vale más que cualquier examen. ¿Qué hay alguna otra pregunta en la sala? ¿Mietras? Sí, me envío que uno más corta que suena internacionalista. Lore, hace 4 años la relación de libertad que había una oposición que era insuficiente, insuficiente, hasta el punto de vista para lograr la libertad en Suecia. 4 años después, ¿cómo es esa oposición? Como primera pregunta. Y como segunda pregunta, ¿cuántas veces hubo esperanza dentro del Sevin, del Nicole, que cambió el momento de libertad y torna aplacadas por falta de liderazgo político? ¿Cómo te sientes tú ante esa oposición que hoy vive en la ciudad de la liberación? Hay confusiones dentro de la alternativa democrática venezolana. La verdad. Uno quisiera que las cosas fueran distintas y que los dirigentes políticos tomaran decisiones distintas, pero eso es lo que uno piensa, ¿no? Hay que estar también en sus zapatos para ver qué es estar ahí. Yo soy activista en derechos humanos. Es una tarea difícil porque además tienes afinidades no políticas y filosóficas, económicas, con algunas tendencias dentro de la alternativa democrática. ¿Cómo veo la oposición golpeada, perseguida, encarcelada, exiliada? Desde todos los frentes, incluso desde adentro, muy golpeada. Y también están cansados, la gente se cansa. Pero yo creo que la sociedad civil organizada, los gremios, tienen un papel importante. No solamente los partidos y los dirigentes políticos, sino todos los ciudadanos en sí tenemos un rol importante que asumirlo. Esto no es un problema de partidos políticos, esto es un problema de sociedad. Hubo muchas veces, yo tuve que ver cómo compañeros salían en libertad y yo me quedaba. Yo no estuve a favor de ir a votar, por ejemplo. No porque crea que en ese momento no hay que ir a votar, es que yo creo que los cambios van más allá de las elecciones, ¿no? Eso quizás pudo haber retrasado mi salida. Yo sé que para que yo llegue a ser incómodo en algunos sectores del partido político, como lo somos todos los activistas de derechos humanos en todos los lugares del mundo. Entonces, es difícil la relación que uno tiene con las organizaciones políticas. Y me pasaba adentro, los funcionarios, había comisarios que me decían, bueno, Lore, quédate callado, o sea, ¿por qué tienes que meterte en eso?
O sea, haz como otros presos. O sea, no, no, ¿sabes? Si estamos maltratando, están golpeando a alguien, ¿tú meta? Entonces yo le explicaba que es diferente ser un preso político que ser un artista de derechos humanos preso, ¿no? Entonces, igual pasa afuera de la cárcel. Uno aborda las situaciones y la realidad de manera distinta a la que la debe manejar un político de carrera y de partido político. Pero no habiendo más preguntas de periodistas, Jimena. Sí, yo quiero estar en Venezuela, es mi mayor deseo. Yo sé todo lo posible por regresar. Bueno, regresamos juntos. Muchos más regresar. O sea, es el deseo de todos los días. Yo antes de estar preso estuve en el Chile, entonces este es mi segundo despecho, ¿no? Eso que no logras llenar con nada, que no te encuentras, que no te hallas. Yo lo siento. Madrid es una ciudad amigable, es un lugar importante para ejercer un activismo en defensa de los derechos humanos. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? No lo sé, porque además tengo por delante una gira y una responsabilidad que asumir en organismos internacionales y en espacios donde hay que hablar y demostrar muchas cosas. Por ahora, bueno, estoy aquí. Muy bien acogido por los venezolanos y por los españoles. Y ¿bajo qué estatus? ¿Como asilado? Sí. Y bueno, voy a seguir luchando por los derechos. No me han puesto condiciones, igual lo he preguntado porque uno nunca sabe. Eso no es problema. Dígame si hay recomendaciones, por favor, dámela saber. Pero lo que me han dicho, eres un hombre libre en un país libre. Parece mentira, pero esa frase es tan extraña para nosotros los venezolanos, que nos digan, bueno, eres un hombre libre en un país libre. O sea, eso a nosotros nos genera tanto ruido y nos parece tan anormal ser libre en un país libre. Pero bueno, eso me lo han hecho saber aquí. Yo lo que sí he buscado, porque yo sé que se han generado ciertos rumores, ¿no? Y ciertas cosas que se negoció, que si no, yo no tengo que negociar. O sea, yo a esta altura, todo lo que pasa, yo no tengo nada que negociar. Yo más que ha callado. Yo lo que sí he buscado ser prudente, porque yo crucé un puente que no quiero dinamitar. Porque del otro lado quedan muchos compañeros. Y bueno, yo le digo, la celda que yo ocupé por años, hoy no está vacía. Hay gente ahí y gente inocente. Y yo quiero que pasen el puente. Entonces, eso me lleva a ser un poco prudente con algunas de mis declaraciones, ¿no? Pero el trabajo lo estoy haciendo y quiero darles una noticia. Mientras yo venía en el avión, se estaba haciendo un documento entre abogados y otros activistas, y lo primero que hice cuando aterricé en este país fue acompañar una solicitud de una medida cautelar de protección ante la CIDH para todos los presos de SEBIN, políticos y no políticos. Fue lo primero al tocar un país libre, solicitar la protección de la Comisión Interamericana a todos los presos de SEBIN, políticos y no políticos, porque ahí están víctimas de tortura, el dirigente político, el activista en derechos humanos, el periodista, como el común. Entonces, voy a seguir adelante. Me hicieron saber que puedo estar, que estoy en libertad, que puedo ejercer mi activismo en derechos humanos y que además apoyan las gestiones que estoy haciendo en materia de derechos humanos. Entonces, eso es algo que yo le agradezco al gobierno español. ¿Cuál es la organización no gubernamental que va a presentar esa gira? Operación Libertad. ¿Y
ya con esta pregunta cerramos y con este deseo de Lorenz de volver a Venezuela. Agradecemos tu presencia, la presencia de la FIDE. Agradecemos nuevamente a la Asociación de la Prensa de Madrid por habernos prestado este auditorio para este encuentro de hoy. Muchísimas gracias a los periodistas y a los Slim Motion ofrece servicio de comidas saludables entregadas en la puerta de tu casa todos los días, con un menú balanceado, delicioso y variado, con diferentes planes y opciones donde puedes escoger las comidas que prefieras: desayuno, almuerzo, cena y snack. Slim Motion te ayuda a crear un estilo de vida saludable, ahorrando tiempo y dinero. Slim Motion llega a ti con deliveries en Miami, Homestead y parte de Broward. Slim Motion, siente la diferencia. Es un mini reportaje en el que hago una revisión de las noticias más llamativas de los últimos días y sus implicaciones. Mi intención es relacionarlas unas con otras para luego atinar justo en el centro de su importancia y dejarlos a ustedes pensando en sus consecuencias. En la Diana tiene pluma aguda e inteligente, también un guiño con humor negro como sello de autenticidad. Justo en la Diana, allí es a donde todos debemos apuntar. Queridos amigos de BPI TV, quiero felicitarlos por su tercer aniversario. Yo me encuentro en este momento en Ginebra, en la Unión Interparlamentaria Mundial, defendiendo los derechos de los venezolanos. Y desde aquí sabemos que BPI TV está pendiente de nosotros. Muchas felicidades por su tercer aniversario y sigan comunicando. Sigan siendo la voz de aquellos que hoy no tienen voz. Chicos y chicas, les tengo un secreto. Si quieren enterar de lo más trending de la ciudad de Miami, quédense atentos, que se viene bueno. Hola amigos, hoy los saludo a través de BPI TV y no puedo perder la oportunidad de agradecer el privilegio de tener estos espacios donde desde Venezuela o desde cualquier lugar del mundo se genera la noticia y los venezolanos, que cada día estamos más en distintos países del mundo, podemos estar enterados de nuestra realidad con la rapidez de un teléfono inteligente.
Este no es el futuro, es el presente. Y estoy feliz de saludarlos a través de él. De carga y envío de automóviles a Venezuela. Tramitación de aduana. Compre su vehículo en Estados Unidos y recíbalo en Venezuela de forma segura y confiable. Su Cargo, compañía de exportación e importación que trabaja y piensa en usted. Para más información, visite nuestro website www.sucargo.com. La labor que hace BPI es excelente, que sigan así y bueno, y por la, ellos trabajan por la comunidad y en nosotros en particular, el personal de enfermería le da muy buena cobertura y saca una información veraz y precisa. Por eso muchas gracias por ser los padrinos de las enfermeras de Caroní. Thank you.